Buenos días, señor. Buenos días. ¿Qué hace usted aquí en la urbanización? ¿Quién lo contrató? Porque veo que solamente se está venteando, está descansando. Y aquí necesito gente que trabaje, no vagos. Ay, llegó el dueño de la urbanización y lo encontró a mi papá sin hacer nada. Dios mío, dicen que ese hombre es medio cascarrabia. Y peor si se entera que una mujer está trabajando aquí. Se nos va a armar. Señor, yo trabajo aquí en la construcción. Me contrató el ingeniero. Estaba descansando un poquito porque ya iba a llevar la arena. A mí no me importa quién te haya contratado. Yo no necesito gente como tú. Me imagino que solo pasa descansando y comiendo. Patroncito, no me saque el trabajo. Si quiere, le demuestro que soy fuerte. Ya voy a alzar saco arena. ¿Y ahora qué hago? No me puede ver. Lo más parecido a mis compañeros. Ay, para que no me vea. ¿Qué pasó? No puedes. No sé por qué ha contratado a este hombre. ¿A dónde está el ingeniero? ¡Este no me sirve para nada! ¡Ey, maestro! ¡Mande! ¿Dónde se encuentra el ingeniero? No sé por qué me han contratado a este, que no sirve para nada. No sé, el ingeniero lo contrató. Dígame dónde está el ingeniero. Por allá en la otra construcción está. Muy bien, trabajen rápido, que necesito las 50 casas lo más pronto posible. Escúchame bien, te quedan minutos acá, porque tú no me sirves ni un centavo partido por la mitad. ¿Me escuchaste? ¡Ingeniero! ¿Dónde que te pierdes? ¿Qué hace por allá? ¿Qué hace por allá? Estaba en la otra construcción, jefe. ¿Qué hace ese veterano trabajando aquí en la construcción? ¿Qué hace? Dímelo. ¿Para qué lo contrataste? Patrón, yo lo contraté porque él necesitaba el trabajo. ¿Cómo que necesitaba el trabajo? Pero no hace nada. Llego y estaba con el sombrero que se venteaba. Quiso levantar un saco de arena y no pudo, caramba. Eso no me sirve. Quiero que lo saquen en este momento de la construcción. ¿Estamos? Patrón, yo lo contraté porque él tiene una hija muy linda, así como a usted le gusta. Y ella en este momento está allá en la construcción de mezcladora. ¿Pues estás hablando en serio? Así es, patrón. ¿Pero sí aflojará la mano? No sé, patrón. Ahí tiene que ver usted. Pues quiero verla. Vamos. Escúchame. Si no me gusta, lo saca de aquí. Y también te puedes ir tú de patita. Bueno, patrón. Vamos. Vamos. Señor, no me vaya a echar. Necesito el trabajo. Sáquese el casco, que ya sé que es una mujer. Y es su hija, ¿verdad? Sí, señor. Wow, qué hermosa. Señor, por favor, no le vaya a echar ni a mi papá ni a mí, por favor. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte. Yo sé que es de hombre, pero yo tengo la fuerza necesaria para levantar lo que usted me diga que yo levante. Lo hago ahora mismo. Parece que tienes un buen título que te respalda. Gracias. Te puedes quedar trabajando, pero queremos ver si la señorita hace un convenio conmigo. ¿Qué le parece? Lo que usted me diga, jefe, con tal de que no nos echen ni a mi papá ni a mí, necesitamos mucho el trabajo. Yo hago lo que usted me pida. Muy bien. Pues entonces, sígame, que acá hablamos. Y usted, continúe en su trabajo. Gracias, señor. Ingeniero, ¿será que lo va a echar? Tranquilo, Relámpago. Si su hija hace el trabajo que él quiere, todo va a estar bien. Así que siga trabajando. Gracias, Ingeniero. Bueno, ¿tienes novio? ¿Casada? ¿Divorciada? ¿Qué mismo? Yo tengo un noviecito por ahí. ¿Noviecito? Seguramente es pobre igual a ti. Sí, es de mi mismo nivel social, pero... es digno. Digno. Mira, ¿será que tu vida la quieres cambiar fácilmente? No comprendo a qué se refiere. Mira, tú eres hermosa. Eres muy linda. Señor. Todas estas joyas, todas estas cosas te lucen a ti en este pecho. Ay, señor. Realmente yo no necesito nada de esas cosas. Yo me siento bien con mi trabajo, con las ganas que yo le he hecho para salir adelante a la vida. Y créanme que no me deslumbre ese tipo de cosas. Mira, este es un casco, simplemente. Quiero decirte que tu vida puede cambiar fácilmente y la vida también de tu papá. ¿Cómo? Mira, es fácil.
señor, por favor. No malinterprete la situación. Yo sí necesito el trabajo, pero no de la forma en que usted está pensando. Ay, pobre dona. No entiende lo que quiero. ¿No me entiendes? ¿Ah? Creo que empiezo a entenderlo, señor. Y déjeme decirle que usted se está equivocando. Yo soy pobre, sí, pero soy una mujer digna, que se respeta a sí misma y que no se vende al mejor pastor. De ti depende de que tú y tu padre sigan trabajando acá. Mira, es fácil. Solo tienes que aceptar la propuesta que te digo. Es simple. Todo tiene su precio. Y tú te quedarás trabajando acá. ¿Entiendes? Pero ya no así como lo estás haciendo, sino como jefa. Solo tienes que estar un rato conmigo, nada más. No te cuesta nada. Te lavas y ya, no ha pasado nada. ¿Y mi dignidad dónde queda? Eso es algo que no se puede perder por un poco de dinero o un mejor puesto. Pues entonces tendrás que irte. Acepta, mi amor, acepta. ¿Qué te parece? Señor, usted está bien confundido. Y creo que está acostumbrado a ese tipo de mujeres. Pero conmigo se equivoca. Porque yo sí tengo dignidad. Cosa que parece que usted no tiene. Como tú, aceptan todo. No sé. Pues esta pobretona no acepta todo. Y ese tipo de cosas no aceptaré jamás. Pues entonces, deja la lámpara y el pico y lárgate de acá. Lo prefiero. Y llévate a tu padre también. Prefiero eso antes de seguir con alguien tan despreciable como usted. ¿Y si te doy un beso? Suélteme. Pues entonces lárguese de aquí. No lo quiero ver más. No se preocupe, que ahora mismo lo voy a hacer. Créame que otro lugar es mejor que aquí. Pues entonces lárguese. ¿Qué se creyó esta? Conmigo nadie juega. No le gusta el dinero. ¿De dónde viene? Por ahí, un barrio cholco. Pero se largan hoy día mismo. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Y el personal? Señor, se fueron a almorzar. Quiero decirte algo muy importante. Quiero que me saquen a estos tipos de acá. A esta mujer y aquí al padre. No los quiero más. No me sirven para nada, ¿me entiendes? ¿Qué pasó? ¿No se dio? Por supuesto que no se dio. Porque este tipo está acostumbrado a llevarse a la mujer que le guste por un poco de dinero y un mejor puesto aquí. Mujer y como, conmigo se equivocó. Mujer como tú, sí. ¿Qué pensabas? Que mi hija era algo fácil, ¿no? Así que no te me la acerques. Ay, quiero que me saquen a esto de aquí y no les pague un centavo de la quincena, ¿me entendieron? Claro que nos vamos, ahora mismo. Pero antes, déjeme decirle que no me hace falta su cochino dinero. Quédese con él. Y sabe una cosa, allá arriba no hay banco. Y el de allá arriba mismo va a hacerle pagar todo lo que usted hace con las personas humildes como nosotros. Mira, existe un Dios que todo lo puede. Tu palabra se la lleva el viento. Y no temo, no temo. ¿Sabe por qué? Porque el dinero aquí en la tierra vale muchísimo. Así como ustedes, pobretones, que no tienen que comer, eso les sirve. Usted lo ha dicho, aquí en la tierra, pero allá arriba no hay dinero que valga. Y hay mucha gente con mucha dignidad, cosa que usted ni siquiera conoce. Va a llegar el momento que los científicos descubran que con el dinero vamos a vivir la eternidad. Compramos la eternidad. Definitivamente, usted está bien chiflado. Porque eso solamente lo da y lo quita el Dios de los cielos. Es el único dador de vida y el mismo que la puede quitar. Absolutamente nadie más. Mira, chiflita, eres tú, no yo. Así que me vas respetando y salgan de aquí. Salgan de aquí o lo saco. Tengo los pies bien puestos sobre la tierra. Sí, pero está en mi territorio. Ahora salgan de acá. Eso no me importa. Me voy donde haya gente que sí sepa valorar nuestro trabajo y no me esté pidiendo a cambio de algo hacerlo. Vámonos, papá. Mira, yo no soy malo, pero personas como tú los impulsa a cometer errores. No quiero estar encerrado en cuatro paredes, porque personas como tú no vale la pena. Mejor me voy. Pero, patrón, ¿qué pasó? Cuénteme. No sé por qué contratas a esta gente. No me sirven para nada.
La tipa esa se tiró a muy especial. Pero patrón, la tipa esa sí trabajaba muy bien. A mí no me importa. Yo quería que lo hiciera de otra manera, ¿me entiendes? Ahora ve a quién contrata, ¿sí? Porque esa gente no me sirve. Como usted diga, patrón. O en la próxima te largas de aquí también. Ahora, dedícate a tu trabajo. Bueno. Hay personas que se sienten súper poderosas por su poder económico. Piensan que pueden tener a la mujer que quieran a la hora que quieran, cometiendo errores graves en sus vidas al hacer un mal uso de su autoridad. Por esta razón, la dignidad y la decencia son valores que en estos tiempos modernos se están perdiendo, ya que las personas los venden por el amor al dinero y por el materialismo. Valorémonos como personas, ya que nuestra integridad no tiene precio. Dios los bendiga.